Hola, hola, buenos días. Buena, buenos días, chicos. A ver. ¿Quiénes están presentes? Hola, More. Buenos días. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Hola, Solcito. ¿Cómo estás? Santi. Buenos días. Julieta. Buenos días. Hola, Bono. ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. Hola Lara, bienvenida. Justi, hola Justi, ¿cómo estás? Bien chicos, mientras esperamos, por favor eh, me avisan si es que se escucha bien, si es que me ven bien, si es, que, si es que pueden ver bien la pantalla. Cosa de que si hay algún problemita lo podamos solucionar ahora antes de que empecemos la clase. Hola Joaquina, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me ponen? Sí, profe, se te escucha bien, ok, todo bien. O sea, de que yo esté seguro de que, de que vamos a tener hoy una buena comunicación y eh, van a poder... Escuchar y ver todo lo que les he preparado para hoy. Vamos a esperar un poquitito más. Se escucha y se ve bien, profe. Buenísimo, gracias por avisarme. Hola Agostina, bienvenida. Gracias Lara por avisarme. Me dicen que se escucha bien y se ve bien. Perfecto. Hola Trini, bienvenida. Justi me cuenta, profe, hay un sapo en mi casa y es muy lindo. Bueno. Hola Rosario, ¿cómo estás? Hola Santi. Bueno, vamos a esperar a ver cuatro minutitos y ya comenzamos. Hasta eso, vamos a ir preparando la carpetita, el lápiz de punta gris, la cartuchera. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, Ignacio, bienvenido. Se escucha bien y se ve bien la pantalla. Perfecto, gracias por avisarme. Sí, se escucha bien, gracias. Bien, vamos preparando la carpetita. El lápiz de punta gris, la goma. Sí, porque así avanzamos rápido. A ver, quedan tres minutitos. Vamos a esperar a que se conecten todos los compañeritos, o al menos la mayoría. Porque todavía somos muy poquitos. A ver, somos 10. Vamos a esperar un poquitito más. Bien, gracias por avisarme. Sí, se escucha bien, se escucha bien. Qué bueno. No vamos a tener ningún problema entonces de comunicación. Vamos a tener una clase fluida. Bueno, o al menos eso espero. Dos minutitos, dos minutos y arrancamos. Bueno, soy Agus, okay, profe, bueno. Bien, un minuto más y ya arrancamos mientras tanto eh, les voy a recordar que eh, me tienen que enviar los trabajitos al classroom sí aquellos que todavía estén completando la carpetita eh, me lo pueden mandar al classroom o si no al whatsapp pero no dejen de mandarme los trabajitos porque eh, estoy anotando eh, Estoy anotando eh, quiénes me mandan trabajitos, cuántos y cuáles. Así que no se olviden, eh, porque no, nos avisaron que tenemos que empezar a poner eh, una valoración a los trabajitos de ustedes. Así que por favor, no se olviden de mandarme los trabajitos. Hola Martina, ¿cómo estás? Se, se está tildando un poco. Ay, bueno. Uy. Dice profe: mi celu tiene 5 de batería. Anda a cargarlo rápido, antes que se apague. A mí no se me tilda. Ah, posiblemente sea tu conexión, solcito. Si, sí, Joaquina, mandame por favor al WhatsApp o si no, preferentemente al Classroom. ¿Sí? Si no podés, bueno, al WhatsApp. Pero eh, no se olviden y mándenme los trabajitos, así yo anoto. Bien, ya estamos en horario. Comencemos. Bien, comencemos. Vamos a. Bueno, Luquita, menos mal. Vamos a comenzar con la exposición virtual de todas las semanas ¿Sí? vamos a repasar un poquito lo que habíamos trabajado en la clase pasada y lo que venimos también aprendiendo en todas estas clases bien la última clase trabajamos con una técnica que se llama acuarela ¿Sí? eh, fue, fue todo un desafío no fue muy eh, como como que diferente Trabajar con esta técnica porque dijimos que eh, esta técnica la, la, la debíamos trabajar primero con mucha agua y eh, era necesario que trabajemos por capas. Si ¿sí? pintamos la primera capa bien aguada, dejábamos que se seque y luego pintábamos encima otra capa con menos cantidad de agua, dejábamos que se seque y así íbamos trabajando por capas para. Eh, lograr este efecto tan particular de, eh, las de las acuarelas que tienen las acuarelas. ¿Sí? Y bueno, acá estamos viendo las producciones, el resultado de su experimentación con las acuarelas y realmente quedaron muy bien, muy buenas. ¿Sí? Fíjense cómo se nota el trabajo de eh, las acuarelas por capas. A ver qué me dicen. Hola, profesor Ignacia. Hola, Ignacia. Bueno, por, por WhatsApp, Joaquina, no hay problema. Ingrid, bienvenida. Joaquín, bienvenido. Bien, ¿sí? Entonces, estos eran los trabajitos. Algunos de los trabajitos ya voy a poner otros que me mandaron al Classroom y al WhatsApp, de esta técnica, ¿no? Si ustedes observan bien, se fijan bien, es, es muy diferente, ¿no? Al, al, a la técnica del, por ejemplo, de la témpera... o a la técnica, vimos el collage también, ¿sí? Es muy diferente. Tiene como una cierta transparencia, tiene como otro efecto y sobre todo queda muy bien el cielo, queda muy bien el, el, el agua. El, si queremos representar y pintar y graficar el agua, queda, queda muy bien, ¿no? Ese efecto así como de aguado, de transparencia. Realmente es una técnica muy utilizada por grandes artistas. ¿Sí? Voy a poner nuestros trabajitos, a ver. Para que observen cómo es que trabajaron sus compañeritos. ¿Sí? Esto es lo que les decía. Fíjense cómo queda el agua, el cielo también. Y pueden trabajar con diferentes... Eh, familia de colores, ¿no? De colores cálidos, colores fríos. Realmente es una técnica muy linda. Es un poquito complicada por lo que hay que trabajar por capas. Pero el resultado es muy, muy bueno, muy interesante. Fíjense acá también este paisaje, las montañas. Acá me dijo, creo que es de Sofi, que era el día y la noche. Miren, también. Se notan las transparencias. Bueno, acá también el cielo. Fíjense cómo podemos incluso fusionar los colores. Hacer un degradés de colores con esta técnica, ¿no? Es como más fácil hacer un degradés. En cambio, con la témpera se nos complica un poquito más. Y eh, con el collage tam también no podemos dar este efecto así de degradés. Degradés quiere decir que un color se va fusionando, se va uniendo a otro. En este caso, el, fíjense en el violeta con el azul, de a poco, así paso por paso se va fusionando con otro. Bien, ya comenzamos. Estamos haciendo un repaso de la clase anterior y estamos viendo los trabajitos de los compañeros. Estamos haciendo una pequeña exposición. ¿Sí? Ahí están los trabajitos. Bien, vamos a la carpetita vamos a poner los datos de trabajito de hoy sí. vamos a la, a la carpetita yo les sugiero que los que puedan y sepan hacer una captura de pantalla o sacarle una foto a la ficha técnica lo hagan cosa de que eh, no no pierdamos tiempo y continuemos sí. me avisan cuando ya esté si ya lo han copiado si ya han podido hacerle una captura de pantalla o le han podido sacar una foto, le ponen listo, profe, ya está. Así seguimos avanzando con la clase de hoy. ¿Sí? Tenemos la fecha de hoy, 22 de octubre. Vamos a conocer a, uno, a un artista muy conocido, muy famoso, que se llama Gustav Klimt. Ya vamos a ver sus obras. Eh, eh, recuerden que estamos experimentando varias técnicas de arte. Ya vimos la acuarela, vimos las témperas, eh, vimos eh, el collage. ¿sí? Estamos experimentando con diferentes materiales también, eh, diferentes formas de utilizar pincel. Bueno, en fin, ¿sí? estamos viendo técnicas de arte. Hoy podemos hacer un dibujo, una pintura o un collage. Depende, va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Los materiales, ya saben, pueden ser lápices de colores. Eh, vamos a trabajar con marcadores también. Témperas, crayones, papeles, etc. Dice, hice una captura de pantalla. Listo, profe. Listo. Bien. A ver. Me avisan. Los cuantos alumnitos más. Así seguimos avanzando. A ver, a ver los demás compañeritos. Ya está la ficha técnica. Le ponen OK, listo. O. Oh un like ahí un dibujito y yo continúo listo bien bien primero vamos a observar entonces las obras de este artista <coughs> austríaco si sí, es un artista austríaco listo listo profe bueno fíjense acá le voy a poner algunas de las obras de este artista miren si, observ si ustedes observan bien estas obras están eh, trabajados con diferentes técnicas. Este, este, a este pintor le gusta fusionar técnicas. ¿sí? Eh, está, eh, algunas partes están pintadas, otras partes están trabajadas con un eh, papel dorado, ¿sí? se llama una técnica dorado a la hoja, con papel también brillante como plata, como oro. ¿sí? Y algunas cosas están pintadas, algunas cosas están pegadas. Hay algunas transparencias también que... Nos da la sensación de que ha trabajado con, con esta técnica de la acuarela. ¿Sí? Me, gustaba, me gusta mucho este autor, este pintor, porque fusiona diferentes técnicas en un mismo trabajo. Ya pongo de nuevo la eh, técnica Qué realista, ¿no? Sí, sí, es, es realista exactamente porque se logra reconocer las imágenes, ¿no? Eh, imágenes. Eh, había un árbol, hay una mujer. Hay una, un, una... Después vimos, creo que también... Bueno, acá está el árbol. Do, dos series de árboles, un paisaje. ¿Sí? Se logra reconocer. Ya pongo la ficha técnica. Enseguida la, la, la pongo de nuevo. Sí, avancemos un poquito y luego... Pongo de nuevo la ficha técnica. Bien. Pero eh, vamos a... A observar un poquito mejor estas obras de este pintor, de este artista muy reconocido, eh, en un video, ¿sí? Van a prestar atención un poquito, le voy a pasar el video, justamente vamos a visitar el museo de este pintor, ¿sí? Así que van a tener que observar bien porque luego van a hacer un trabajito eh, referido a, a las obras de este pintor, inspirados en las obras de este, de este pintor, ¿sí? A la cuenta de tres, entonces paso el video, nos concentramos, prestamos atención a la cuenta de tres. A las una, a las dos, preparados, a las tres. ¡Hemos llegado! Sí, una vez más. ¿Qué sorpresas encontraremos hoy en el museo? No lo sé. Escucha, alguien viene. Hola, niños. Qué bonita sorpresa. ¿Vienen a ver mi obra? ¿Tú pintaste todos estos cuadros? Así es. Mi nombre es Clift. ¿Engan conmigo? Sí, vamos, vamos. Mira cuántos colores y decoraciones. Parece un remolino. ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Espera! Soy contigo. ¡Oh! Amigo Clint, pero qué hermoso árbol. Nos envuelve entre sus ramas. Y parece que fuera de oro. Sí, mi padre era grabador de oro. De él aprendí muchas cosas. Mira, allá arriba hay una mujer muy hermosa. Quiero verla más de cerca. Subiré al lado. ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! Pero qué hermoso es todo esto! ¡Cuánto detalle! Es asombroso. que al amigo Clint le gusta pintar mujeres y muy enamorada. Ay. Pero qué hermoso bosque. Sí, es un bosque de pintura, de colores. Sí, y mira, ella tiene unos pájaros tan hermosos. Oh sí, esta obra me encanta. Estas obras nos encantan. ¿Están por ahí, niños? Sí. El bebé está dormido. Oh, lo siento. Oh, son tan dulces. Es un cuadro realmente hermoso, amigo ese Me agrada que te guste. Cuántos colores y cuánta alegría y paz. Parece que descansan en un campo de... ¡Guau, mm. wow, amigo Clean! ¿quién, ¿Quién es ella? ¡Es un sol! Es mi última obra de mi fase dorada. Se llamaba Adele. Es un cuadro elaborado en hoja de oro y plata. Ella lucía radiante, ¿no crees? ¡Sí! ¡Sí que lo creo! ¡Lupi! Un campo de sí. flores de pintura, qué divertido. Pero, ¿qué veo allá? ¡Qué mujer tan hermosa! Así es, ven a verla más de cerca. Oh, estoy muy de acuerdo contigo, pequeñito. ¡Me encantó! ¡Me encantó estar en tu obra! También gracias amigo Clint por compartirnos tu arte y tu imaginación. Qué bueno que les gustó, amiguitos. Vuelvan pronto. Sí, lo haremos. Gracias. Adiós. Bien, ahí está. Sí, un poco para que puedan observar bien los detalles de la obra de este pintor, de este artista, gustavo Gustav Klimt, ¿sí? Eh, era como le dije, ¿no? Si pudieron observar los detalles, eh, trabaja con, con diferentes técnicas, vieron que parecía que habían cosas que, que estaban pegadas, como eh, parecía ser pequeñas joyas, estaba trabajando como con oro, como con plata, ¿no? Daba esa sensación de que eran obras muy trabajadas. A ver qué me dicen. Eh, ¿Puede pasar la ficha técnica de nuevo? Sí, ahí está, ya la puse. Buen día, soy Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien, ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer ahora una obra de arte, un trabajito, como siempre lo hacen ustedes, son unos pequeños artistas, nunca me voy a cansar de decirlo. Van a hacer una obra de arte, eh, pero van a incluir varias técnicas, como lo hacía este autor. Para eso pueden trabajar con lápices, marcadores, crayones, témperas. Pueden incluir incluso eh, papeles, eh, se, se me ocurre a mí, ¿no? Se me ocurre papeles brillantes eh, que pueden ser, por ahí algunos tengan eh, papel glacé metalizado que viene, o si no, eh, pueden utilizar algunos retazos de papeles que le hayan sobrado, por ejemplo. Los pa esos papeles de, de, para envolver regalos para envolver regalos hay muchos papeles de esos que tienen eh, brillos no son eh, como brillosos o también vienen también algunas eh, témperas también, o acrílicos que son como dorados eh, color plateado o si no también eh, pueden utilizar brillantinas ¿sí? O eh, bueno, lentejuela, lo que tengan por ahí en la casa. En fin, ustedes fíjense en qué materiales tienen en la casa que pueden conseguir para trabajar y hacer una obra artística al estilo de este pintor, de Klimt. ¿Sí? Entonces, ¿y qué podemos dibujar? Podemos dibujar, eh, podemos hacer un paisaje, como, como dice este pintor. Podemos dibujar un árbol. A mí me gusta mucho la obra del árbol. ¿Sí? Podemos dibujar también eh, personas. ¿sí? Personas quizás eh, jugando. Eh, Había una imagen también de, un, de una madre con, con un hijo que era muy tierna. ¿no? También pueden dibujar una madre, un padre o una familia. Usa colores metalizados. ¿Por qué no hay análisis? Ah, están extrañando el análisis. Bueno, en esta oportunidad no, no, no lo puse, pero pueden ustedes, eh, como ustedes ya saben, en, en, el análisis es para que ustedes puedan escribir y contar qué es lo que están haciendo. Sí, Pueden, pueden poner ahí el análisis y eh, contar luego, una vez que terminen la obra, poner. Yo dibujé un árbol y un árbol al estilo de, de Klimt y eh, utilicé para pintar marcadores crayones témperas y agregué papeles metalizados sí el análisis es para contar lo que ustedes han hecho bien qué me ponen a ver hola Rosario cómo estás bienvenida pueden utilizar también una hoja de color y sobre la hoja de color ir eh, pegando imágenes dibujando pintando sí Ustedes ya eh, han experimentado con diferentes técnicas de arte, así que ahora es, eh, es, es momento de poner en práctica todo esto lo que han aprendido. Hola Isabela, ¿cómo estás? Sí te había visto. Bueno, a ver. Entonces, comencemos a dibujar, manos a la obra, agarremos el lápiz de punta gris y empecemos a plasmar nuestra idea. ¿Sí? Primero hay que pensar, como siempre les digo, ¿qué voy a hacer? Primero, primero lo resolvemos acá en la cabecita. Alguno algunos quizás diga, mmm, a mí me gustó la obra del de arbolito. Voy a hacer algo parecido del paisaje. A ver, voy a poner ahora las obras de Klim. Creo que ya está copiada la ficha. ¿sí? Para que se puedan inspirar. ¿sí? O voy a hacer un rostro humano así como esta señora que está ahí. Y eh, lo voy a pintar no con dorado sino con plateado. O lo voy a hacer eh, rojo. ¿sí? Metalizado, un rojo metalizado. Sí, primero lo pensamos y luego lo plasmamos en, en nuestra hoja. Luego comenzamos a crear. ¿Puedo hacer con témpera? Claro que sí, pueden hacer con témpera. A ver. Se está tildando. Profe, ¿puedo hacer? Fantasmas, calabazas y así. Sí, ¿Sí? qué buena idea. Como Halloween. Un árbol con un paisaje. Bueno, Cari, qué bueno. Bien, ya están surgiendo entonces las ideas. Yo voy a dibujar. A la mamá con la hija. Bueno, sí, a mí también me gustó mucho. Me pareció muy tierna la obra, ¿no? Está la madre con su hijita o hijito. Bueno, esto parece ser como una modelo de, de moda, ¿no? Con varios accesorios. Pueden dibujar también, porque no un objeto? Quizá alguno diga, yo voy a hacer un barco, ¿sí? Voy a hacer un barco dorado o unos piratas que buscan oro. ¿Sí? Utilicen también su creatividad, su imaginación. Sí, así como Halloween, me dice Joaquín, bueno, 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 buena idea. Bien, entonces hay algunos que ya tienen bien en claro lo que van a, lo que van a dibujar lo que van a trabajar uy, a Justi se le tilda mucho bueno Justi, de todas formas recuerden que la clase queda grabada queda acá en Youtube así que la pueden volver a consultar más tardecito o mañana o el fin de semana ¿sí? Porque posiblemente sea tu internet justi. Porque dice, por ejemplo, a Lucas que no se le tilda. Y, y, a, y a otros alumnitos, a otro compañerito que tampoco se le tilda. Así que, quizás, si la ves de, después de la clase eh, la puedas ver mejor. Puedo, como Halloween, hacer mi dibujo. Bueno, sí, está bien. Dice: yo voy a dibujar. A mi hermana bebé con mi mamá. Que sería la mamá con la hija. Bueno, qué buena idea. Bueno, va a ser como un retrato de su mamá y de su hermanita. Yo voy a dibujar una persona. Bien. Profe mi mente. ¿Y qué pusiste, solcito? Explota de ideas. Se me quedó quieta la imagen, me dice Lara. Uy, bueno, bueno, entonces los dejo para que para que terminen su obra tranquilos, con mucha paciencia. Así logran eh, como siempre realizar obras de artes magníficas extraordinarias como lo hacen siempre así que lo, los dejo para que trabajen tranquilo y no se olviden de mandarme los trabajitos al classroom o si no al whatsapp pero no dejen de mandarme los trabajitos hola bauti cómo estás sí voy estoy esperando están a tiempo no es necesario que me manden todos juntos Mándenme los que están completando de a uno, de a dos, ¿sí? Pero no dejen de mandarme los trabajitos. ¿Ok? Bueno, los dejo entonces para que terminen de hacer su obra de arte. No se olviden que son pequeños artistas y nos estaremos reencontrando la próxima clase. Hola Isabel, sí, ya te había visto Isa. Entonces nos reencontramos la próxima clase. Sigan trabajando así de lindo como siempre. Nos vemos chicos, adiós, saludo a la familia. Hasta la próxima.